Zombie Apocalypse Muy buenas que hay people, estamos en Monster Legend y les digo, arranco el vídeo diciéndoles que son las 5.30 de la mañana y no he dormido. <laughs> Bitácora de, de dicta aquí, no he dormido. Sí, madre mía, tengo que... Fatal, fatal. Eh, y esto empieza en 13 horas. Así que voy a poner ahora un huevillo a inclusion. vamos a hacer una review, pero va a ser una review media cortita. Porque va a ser la review de Auros a ver cómo me salió con... Uf, me salió en tres espacios, genial. Eh, Carmen, perdón, lo compré en oferta. Me va a salir en tres espacios seguro. Este... Va a ser una review cortita porque claramente no lo voy a usar para atacar, ¿no? O sea, en la liga. Eh... Así que directamente lo, lo voy a usar en defensa Así que solo vamos a ver sus ataques Y, y el roneo y poco más Vamos a terminar de juntar todas estas cosillas eh, Uy, ¿alguien está despierta a esta hora? Madre mía Espero que no siga escribiendo Porque voy a tener que poner en silencio el aparato Si no, Están hablando muy despacio ¿Me escuchan bien? No sé la verdad si me escuchan bien no, Es que es muy tarde y no quiero hacer mucho ruido Eh... Decirles también que me, pareció algo, me, me pasó algo extraño. Este, este Rocampium que está aquí eh, duró menos en, a la hora de cruzarse, ¿no? Creo que me duró el tiempo de un épico. Creo, ¿eh? no estoy 100% seguro, tal vez es que el sueño me está afectando. Eh, pero resulta que yo creí que era un... Bueno, lo siento, pero... Creí que era un épico, ¿no? Y resulta que cuando le di a Eclosionar, ¡pum!, un legendario y dije, ¿qué? Madre mía. Este, bueno, vamos a ver si tengo muchas, muchos muslitos para reclamar aquí Sí, pues si sí, me faltan 10 Los juegos ya están, yo creo que ahora antes de irme a dormir ya pagaré por este muchacho, ¿eh? Me ahora que junte los muslitos y eso, porque aparte en el tiempo que voy a dormir, pues que se vayan restaurando los, los ítems, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, oh, no tengo mucho espacio por aquí, vamos a poner con estos virtuales. acá y bueno, aquí ya tengo también lo que vendría a ser la tabla, ¿no? De este muchacho. Aquí en mi libreta. ¿Saben qué? Yo creo que el día que esta libreta eh, ya haya hecho todas las reviews de esta libreta. En esta libreta están anotados los mejores poderes de todos los legendarios del juego. A puño y letra de mi persona. Tal vez debería sortearla, ¿no? O, o enmarcarla y quedármela de por vida. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Podría sortearla? ¿no? ¿Quién no quiere la, la libreta de los.? Poderes, aparte no solo eso, sino que es la libreta que golpeo cuando me matan en el PvP. La tengo acá en la falda y pues la golpeo, ¿no? Eh, bueno, vamos aquí con auros que nos puso Nanto suelta de nombre. Genial. que no quiere un nombre. De hecho, bastante, eh, bastante tierno, ¿eh? ¿eh? Ahí tenemos a auros y le agregamos el característico perfecto. Entonces, ahora aquí tenemos unas cosillas para ver, ¿no? Eh, decirles también que dije No voy a gastar comida, ustedes saben que yo soy muy rata no Y yo dije, no voy a gastar comida eh, Hasta que no tenga euros hasta o sea, saco a euros, hago la review Y termino los 2 millones de comida que me faltaban Para el reto, ni mierda Me olvidé, estaba jugando <laughs> Estaba jugando otro juego, me olvidé Y no llegué a reclamar las 20 gemas de Del reto de comida La verdad que estoy muy colgado últimamente Y me cae, me siento fatal La verdad, porque no debería no debería porque, como pueden ver, hace como dos semanas que tengo la misma cantidad de gemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer ataque que vamos a dejar, que se llama Cho... Chouhu, Choushu. Eh, que es, dice un aliado, pero es a sí mismo, ¿no? Entonces, lo vamos a poner aquí. Yo creo que sí, que lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí, retorna a sí mismo, retorno de daño. Ya saben que Ouroc es este tanque así en toda regla, ¿no? Eh, tenemos aquí Manatsu yo este se lo voy a poner también aquí eh, me gustaría quitarle Parbat eh, y ponerlo al final no 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 este. y yo le voy a decir hay mucha gente que le deja el grupal de 35 como para que haga algo de daño yo voy a usar este que sería este que tenemos el grupal de 35 yo lo que voy a hacer directamente es dejarlo con todos poderes a sí mismo para asegurarme de que va a, ser, va a cumplir eh, bien cumplido su efecto, ¿no? De, de. lo que vendría a ser monstruo de efectos. Entonces, este es un ataque que varios les dejan y he visto, ¿no? Y no sé por qué. Porque dice. Eh, ah, bueno, lo dejan generalmente porque provoca daño, ¿no? Provoca daño y gana 30% de vida. Son escudo del 30% de la vida. Y a mí me parece que la verdad el otro que es... Un escudo normal, me parece que es el 50%. A ver, tenemos aquí Everest. Perfecto. Otro ataque de soporte. Lo vamos a dejar aquí. Da doble vida y protección. Y ahora sí nos quedaría lo que vendría a ser el Parbat. Que el Parbat... Voy a dejar este de momento por aquí. Por si... Por si no me sale. Vieron que hay veces que la rotación va media mal. Como es un ataque de categoría 2, me... no sé si irá a salir, la verdad. Ahora estoy pensando. Que me parece que no va a salir. En el... No, es que nos va a empezar a salir siempre el mismo. A ver si. Madre mía, tengo que haberlo dejado. No sé para qué lo quité, la verdad. Tengan eso en cuenta que si quieren dejarlo, eh, no sé si vuelva a salir en la rotación. Voy a dejar este. Voy a dejar este. Que se vuelve un escudo pequeño. Yo lo prefiero, la verdad, antes que el grupal. Pero preferiría Parbat porque Parbat es un escudo grande. Eh, grande no es normal. Es un escudo normal y por ahí me parece que, que serviría más. A terminar aquí de alimentar, provoca mucho daño. Decirles también que he visto varios comentarios que me dicen que por qué tengo tanta comida. Eh, miren, para los que preguntan ese tipo de cosas, tengan en cuenta que cuando ustedes están en este nivel y la comida sobra, sinceramente, la comida sobra, y más teniendo en cuenta que ustedes pueden ver, ¿no? los que se ven todas las reviews, que yo ratoneé un montón la comida, o sea. Este, vamos, que este monstruo lo voy a subir porque lo voy a dejar en la defensa ahora en la, en la liga nueva. Pero si no, este no lo subiría. No lo subiría. Eh, bueno, no nos salió el poder, la verdad. Y lo vamos a ver desde aquí. El poder sería eh, este, Parbat eh, Bueno, aunque ahora estoy viendo y es solo 10%. Eh, tal vez no pensé que era de más el escudo. Como pueden ver, eh, este provoca daño que es, es un daño de 40%. Este, y da 30% de vida, ¿no? O sea, un escudo del 30%. Y este otro no da... No hace daño y hace un escudo del 40%. Eh, por ahí ocupa un poco menos de energía. Pero no, la verdad que no, no lo vamos a dejar así. Así es como lo dejaría yo, ¿no? Tenemos dos ataques que hacen un poquito de daño. Eh, que ambos, como pueden ver aquí, Manazu y este, aún así tienen un, un efecto hacia ellos, ¿no? O sea, un efecto hacia el mismo. Y luego tenemos un retorno de daño y un doble vida y protección. Doble vida y protección, pues... Como dice, de da doble vida, protección hace que todos los ataques individuales se dirijan hacia uno. Y aquí tenemos un retorno de daño, ¿no? Devuelve el 100% de daño entrante. Lo que no sé, la verdad, y no sabría decirles, si tienen escudo, como no le están haciendo daño porque tienen el escudo, si devolverá el ataque. La verdad, yo no lo sé, porque Atún, por ejemplo, no lo devuelve. Pero bueno, y en cuanto a las runas, pues vamos a poner runas de vida, obviamente. A ver, en la que carguen las runas ahí está y como ven aquí yo ya tenía preparadas no como ven, le, le agrega 21.000 cada runa no es como, como que es, es bastante ¿No? y ahí está y de repente nuestro oro pasó a tener 105.000 de vida no es eh, lo máximo obviamente claro está porque no como pueden ver este es una 5 pero yo creo que para la función que va a cumplir que es quedarse de defensa pues está más que bien no vale la pena meterle más grandes y solamente va a estar de defensa ¿no? Eh, como pueden ver, bueno, el rasgo es montaña, que lo que eh, lo que me han dicho es que hay veces que o algunos me han dicho que, que lo pueden congelar, que congelan a un ogro y lo que pasa en este, en este, caso, en estas ocasiones, es que por alguna extraña razón eh, ogros han tenido inmune al noqueo en sus primeros tiempos, ¿no? era inmune al noqueo. Luego agregaron a este rasgo montaña que es inmune al noqueo y a la congelación. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa tanda de oros eh, resulta que como que no se actualizaron, ¿no? O sea, eran como oros viejos y oros nuevos, por así decirlo, ¿no? Entonces, claramente, a los que eran de la camada de los oros viejos los podías congelar porque no tenían el rasgo. Este, actualizado por así decirlo y luego tenemos un muy buen ingreso de oro como oro es un monstruo de los viejos de los que todavía daban oro este tenemos un muy buen ingreso de oro y tenemos un 46% ahora voy a ver cómo lo ubico para que me quede con más monstruos que tengan runas grupales no porque aquí virtue creo que tiene este bueno, sí, runas grupales este no me vamos a poner al otro virtue le vamos a poner unas unas runas de estas como siempre les digo más de nivel 4 no vale la pena y y ponerse a subir cuando tienen otras cosas que subir tampoco vale la pena o sea cuando estén en, si cuando ya estén viendo runas ahí pueden empezar a poner runas de oro este también lo que vamos a hacer es reclamar a esta muchacha que tenemos aquí y cuando esta eclosione no completaremos una página como pueden ver tarda un día tarda un día y nueve horas o sea que esto ya estaba activo a ver dónde dónde se ve la Ay, madre mía, eso se ve cuando entras, no, ahora ya no. Bueno, no importa, seguramente lo tenga que adelantar. Bueno, lo voy a dejar ahí, que se haga cuando se haga, ¿no? Vamos, pero los otros monstruos, a ver, ¿cuándo rayos es que se activó esto de, de que tarde menos el huevo, no? Porque, por ejemplo, a Dino Volador lo puse ayer y recién va por la mitad. Y le queda un día y dos horas. Y esta muchacha la acabo de poner y sí me salió con el descuento, porque yo acabo de ver el descuento cuando entré. Tal vez cuando esté editando el vídeo lo vea. Y decía, este. Así se puede ver desde aquí, ¿no? O sea, madre mía, para no especular, ¿no? Desde allí, desde las novedades, potencial de creación, perfecta. Dice: tiempo restante, durante este evento, los cruces. Uh, tiempo restante, pero claro, ¿y por cuánto lo pusieron? Entonces, le queda 13 horas. Y. Yo pensé, cuando lo vi, pensé que esas 13 horas eran para que se active, ¿no? O sea, dentro de 13 horas se iba a activar, bueno, no sé qué se me cruzó por la mente. Ya saben, la falta de sueño está fatal. Este, pero bueno. Bueno, como mucho tardará más. No importa. Y vamos a ver, si no me equivoco, tengo aquí. Estoy subiendo. Estoy subiendo otro raro. Tengo varios raros ya a nivel máximo. Estoy subiendo este. Porque eh, van a venir guerras de raros. No sé si guerras con raros o guerras de tres raros seguidos. Entonces yo a ustedes les recomendaría ya ir subiendo sus raros, ¿no? Como para estar un poco equipados. Y aquí lo que vamos a hacer es eh, me voy a crear a Trilops, ¿no? Y a ver si nos traemos la review de este muchacho. Lo siguiente, como ya les dije, la review de Tesadai que me estoy juntando a ver. Me faltan 20, así que yo creo que ya hoy o mañana ya las termino de pasar. Así que para cuando salga Trilops, ya tendré eh, a Tesadai ahí. Y lo siguiente, pues sería este. Rolf. Posiblemente me, me tiré por Rolf, aunque Barbatos, Barbatos es muy pedido también. ¿eh? Está complicado, Rolf, Barbatos o Brontes también, que lo tengo para crear. Lo voy a ir pensando, pero todos estos que están aquí van a irse incógnita, este, van a irse creando mediante pueda, ¿no? Así que en la que vaya, como pueden ver, traigo aproximadamente un legendario por día, casi, o un legendario cada dos días. O sea que nos estamos hinchando legendarios, está genial. Legendarios para todos. Este Así que bueno, un poco más que decir sobre el monstruo este, ya, ya lo voy a poner en la defensa ahora. No quiero entrar a, a la liga, porque si me atacan, pues bajo, bajo arriba al, de liga, estoy al borde. Así que lo pondré de defensa junto con Igursus, este, y veremos qué pueden hacer, ¿no? Eh, seguramente lo ponga con Captain Copperbar, yo tengo acá Cap Captain, Cop Captain Copperbar por aquí, si no me equivoco aquí, y mi idea era ponerlo eh, con runas grupales, como tengo solamente dos espacios, ponerle runas, porque Captain también tiene buena vida, ¿eh? ponerle runas grupales de vida, ¿no? Entonces aquí tendríamos a, a Ligursus para hacer un poquito de daño, que de, de paso lo tengo un poquito subido de rango. Este, no tiene tanta vida como Auros, pero sí tiene bastante y tiene bastante potencia. Entonces, la idea sería más o menos así: poner Auros con vida. Este con mi vida y un poquito de fuerza. Y luego Captain bar con runas de vida grupal. Ese sería más o menos mi plan. Este, así que bueno. Poco más, chavales, voy a pedir aquí ya que estoy, así ya me voy a la otra cuenta y me dono antes de acostarme a dormir. A cost... Vamos, que acostarme a dormir, eso yo no lo sé, porque posiblemente, me acaban de escribir, así que posiblemente me quede chateando, seguramente. Así que bueno, chavales, hasta aquí la review, espero que, que les sirva, que les guste, y los dejo con el panda.